armar completamente una serie, una película. O puede ser justamente un personaje como Cass que de repente tuvo pegó tanto que bueno. No, eso es a lo que voy. El casting es muy importante al momento de decir. Vamos. No solo el physic to role, de decir, bueno, sí, el escritor hace que el personaje gordito con barba, qué sé yo, vamos a ponerlo a Fran. Pero si yo soy una piedra y no se me cae una cara, o parte del chiste es que no se me cae una cara y estoy así todo verborrágico, tiene que haber el casting en ese sentido. Sí, no me imaginaría la serie al revés. Sí, con los personajes. Con los actores. De hecho, en los otros roles. Actor que hace sí, Dean, él había audicionado para Sam. No, sí, por favor, no. Está bien como Dean. Sí, no, de hecho, que yo en general noto en todas las series que siempre tienen el elenco principal y después van en cada, dependiendo de la serie, sí, la temática de la serie, van introduciendo a los personajes que salen por cada capítulo. Y es increíble cómo siempre le encuentran, hacen los personajes, pero espectaculares. De hecho, la que hace de la sheriff en Supernatural, que la amamos, sale de actriz invitada en otra serie que nada que ver, Criminal Minds, donde ahí hace casi de mala. Y vos la ves y te la querés comer cruda y es la misma que vos en Supernatural la amás. Entonces la adorás y vos la ves en esta serie y decís, ¿cuándo te vas? Eso es lo importante. Porque tengo entendido otro datito de color, vos no lo vas a entender, porque no ves de Walking Dead. Maggie de Walking Dead. Sí, igual no sé. Yo sí. Maggie, que hizo la actriz Maggie de Walking Dead en la temporada 3 es una comerciante de objetos de lo que hecho. Sí, en la temporada 3 la odias. ¿Es ella? La odias. Yo en esa temporada, cada vez que salía. Supernatural es el trampolín de varias figuras de Walking Dead. Yo también me acuerdo del sueño que todos son con Bella. Ay, ¿te acordás? No, es... La cara con la que se despertó, yo me morí. No, son esos personajes que pudo haber sido buenísimo, pero bueno, parecía que era una... O sea, es como que era un subbaja. ¿Murió ese personaje? Sí. Tira por la borda mi planteo que de Walking Dead es la temporada 20 de Supernatural. No. Lo tira por la... pueden volver a revivirlo porque es fácil. A ver, Winchester está muerto. A ver, justamente... ¿Quién? Winchester, John. Igual para... El padre. A ver, ¿cuántas veces murieron y revivieron Sam y Dean? Ya perdimos la cuenta. Sí, ya se puso aburrido. Mataron a la muerte para revivir. Es como que no te podés poner mal si muere Dean o Sam, aunque sean los dos protagonistas prácticamente, porque sabés que se van a encontrar la forma de sobrevivir después. Y sí, porque obviamente... Eso es un ejemplo de excelente casting. Después de que no matan... No sé qué dijo Witty, algo de en la un muerte. Momento matan a la muerte. La muerte original está muy bien casteada. Sí, excelente. Es un tipo que está impecable. Eventualmente... Alguien más aparece en ese rol y es impecable. Para mí, una elección fantástica. ¿Temporada? Sí. ¿Estamos hablando de qué temporada es eso? En la 13 se revela. En la 13, sí. Pero del primer capítulo, creo. Sí. Bueno. Chicas, ya para ir cerrando. Uh-huh. Si la gente se quiere contactar con el club de fans de Supernatural Argentina, se llama. ¿Cómo se contactan con ustedes? A través de la página de Facebook. Le invitan. Sí, les piden la invitación y las chicas las agregan y ahí van a ver que tienen, bueno, no solamente hablamos de la serie, sino que también hacen juegos, reuniones, tienen mucho merchandising, las chicas son las encargadas casi del merchandising oficial de la serie en Argentina, porque encima suelen estar en la Comic Con cuando hacen Argentina, siempre tiene su stand. ¿Cómo se llama la página? Supernatural Argentina. Ahí está. Eso indica que hay Supernatural tipo Brasil, Supernatural. Claro. Tu vieja. Sí. Tu vieja. Tu vieja seguramente es Supernatural. Mi hija es Supernatural, mi Dios. No es solamente la familia de los actores, sino que también tenemos nosotros nuestra familia a través tipo de Facebook. Cuestiones así. Tipo hacen una convención, no sé si Supernatural da. ¿Hay una SuperCon? Una Supernatural Convention. No sé si da. Las chicas suelen organizar encuentros donde hacen juegos de rol, hacen, por ejemplo, competencia. Sí. Si vos vas disfrazado, haces cosplay. Hacen concurso para ver cuál es el mejor. Muchas veces también hacen concursos de karaoke. No, las chicas la verdad que hacen un trabajo. En la parte de abajo queremos está en eso. Yo me acuerdo que el año pasado había sido las reuniones que hacían en el bar del otro lado. Sí. Estaban buenísimas. Yo esperaba que todo el tiempo que iba y ya está. Y había un
ambiente familiar muy... Sí, no, eran toda gente re copada. Y lo bueno de Supernatural es que tiene fans de todas las edades, desde el más chico al más grande. De hecho, mi mamá es fanática y tiene 60 años y la ve siempre. Y eso, decime y eso que tu vieja se cae con campera de cuero para convencerse, está, listo, la aplaudo. La rebanco. Un aplauso, un aplauso. Para tanto no, pero... No, por lo general la que suele hacer esas cosas soy yo, pero por la única que, digamos, está más que nada en las redes sociales. Okay. Igual mi participación en las redes sociales es Facebook, Twitter, hasta ahí nomás, y hasta ahí llegó mi amor, así que... Pero para el club, la página, la forma de contacto es la página de Facebook. Sí. Supernatural Argentina. Sí. Supernatural Argentina, excelente. Sí. Ahí tienen el listado de las próximas reuniones. Sí, o... siempre hay novedades. Sí. Dijiste las chicas. Yo no puedo entrar al... No, yo te digo porque por lo menos las organizadoras que yo conozco son todas mujeres, pero no, hay de todo, ¿no? Hay chicas, chicos, como te digo, hay también... Yo me acuerdo que a la primera reunión que fui yo había dos chicos jovencitos, viste, luqueados como Sam y Dean, y yo los aplaudía porque eran en los comentarios, arriba las manos de todos los pibes que son fans de Supernatural. Me gusta esa actitud. Una sí, vez, no, son re buenos. En una reunión, que había un chabón que había hecho de un cosplay del Impala. No sé si vos estuviste. Del auto. No, en serio. ¡Qué genio! O sea, decime que ese fue el que ganó. Tiene que haber sido el que ganó. Me parece. Creo que ganó, no me acuerdo. O sea, si no ganó, yo lo busco. Sí, diga, sí. Consíganlo, le damos un premio. Le damos el premio a cada sí, la verdad. Tenía el pelo oscuro, se lo aplastó, se puso una campera negra, no sé si de cuero, todo negro, y subió y dijo: yo soy Impala. Es un capo. No hagas ningún comentario sobre cómo pasan los cambios ni nada de eso, Witty. Pues ya te estoy viendo la cara. Basta. No, esto es un programa TP. Acordate de cuando Sam se convierte en el Impala. No voy a hacer comentarios. Bien. Muy bien, listo. Así te ves mejor. Y con esto vamos a cerrar. Cerrando. Lucifer y el hijo, no sé qué pasa con el hijo, pero sé que estaba el hijo. Y recrea un... Para. Ah, bueno. ¿Por qué hice este dedo? Interesante. Recrea una escena de coso. Con voces y todo, ¿eh? Con voces y todo. Hola, soy Dean. Y soy Sheriff y me llamo Ingrid Malmsteen. Y yo soy Sam y soy el capitán Axel Rose. Y yo soy Cas. Dos segundos, ¿no? No entiendo esas referencias. Lo estoy haciendo bien acá. Gracias. Gracias. 12 años de actuación para algo sirvieron. Vos no tenés que ser Dean, vos tenés que ser Cas. Sí, sí, por supuesto. Soy Cas en un nuevo cuerpo. Y hola, yo soy Lucifer. ¿Querías que decirlo? ¿Hacer todo el diálogo o es solo el de él? No, ella es la marioneta, la puppet master. Ah. Vos haces de Lucifer. Pero Sam, nos dijiste que no ibas a volver a juntarte con Lucifer. ¡Mentí! Se terminó. Eso fue un corto de Supernatural.